En virtud de la reforma constitucional de 13 de octubre de 2011, se estableció en el artículo cuarto el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Sin embargo, a la fecha no se ha expedido la ley reglamentaria correspondiente. El año pasado, el Senado de la República aprobó la iniciativa de ley de alimentación adecuada y sostenible y se turnó a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Esta iniciativa fue el resultado de los consensos de gobierno, sociedad civil, academia e iniciativa privada. Con esta iniciativa de ley, el Estado mexicano daría viabilidad al estándar emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desde 1999, en la Observación General número 12, refiere que los estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación de la Estrategia Nacional para el Derecho a la Alimentación. Además, en el marco del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos, una de las recomendaciones recibidas por México en 2013 fue la de considerar la posibilidad de adoptar una ley marco para la plena realización del derecho a la alimentación. Esta iniciativa de ley desarrolla un enfoque sistémico e integral en favor de la construcción de sistemas alimentarios sanos y sostenibles, para lo cual establece diferentes mecanismos de coordinación, integración y planeación en los diferentes órganos de gobierno. Fomenta la producción, abasto y distribución de alimentos de manera justa y equitativa para el consumo de alimentos nutritivos suficientes, de calidad y culturalmente aceptados, y fortalece la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país, entre otros elementos importantes para garantizar el derecho a la alimentación. Por lo anterior, respetuosamente exhortamos a las legisladoras y los legisladores de la Cámara de Diputados a impulsar la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.